Con esta firma que en la práctica veta temporalmente la entrada en Estados Unidos de inmigrantes y refugiados de 7 países musulmanes considerados peligrosos, Trump ha conseguido convertir sus fronteras en un caos y una suerte de limbo migratorio. Ayer miles de personas se congregaron en los principales aeropuertos del país en contra de esta decisión. Abarrotaron el JFK en Nueva York. Creo que el veto a los musulmanes es completamente antiamericano. Allí unos congresistas demócratas negociaron y consiguieron liberar a un ciudadano iraquí que llevaba años trabajando para el ejército americano. Me dijeron que no podía entrar. Me trataron como si hubiera infringido la ley o hecho algo mal. Me sorprendió. En Virginia otros también conseguían entrar, pero tras un duro proceso. No tenía ni idea, estuve esperándola durante más de 3 horas. Me preocupé, no sabía lo que estaba pasando. Protestas en Los Ángeles al grito de déjenlos entrar. Y en Boston. Las movilizaciones surtieron efecto. Alegría tras conocer que una jueza de Nueva York paralizaba en parte la orden ejecutiva. Es un día extraordinario porque hemos demostrado que los tribunales funcionan. No se podrá deportar a quienes llegaron con un visado válido o con solicitudes de asilo aprobadas. La magistrada alega motivos humanitarios porque los refugiados podrían sufrir represalias si regresan a su país. Aunque no se pronuncia sobre la constitucionalidad o no de la decisión presidencial. La Casa Blanca asegura que acatará la ley, pero seguirá implementando la orden ejecutiva de Trump para el resto de los casos. Y admite que es difícil saber cuántas personas hay retenidas, pero podrían llegar a superar las 200. Trump anunció el decreto como una medida para evitar atentados terroristas, pero desde los ataques del 11S... ningún inmigrante procedente de los países vetados, Libia, Irán, Irak, Siria, Sudán, Somalia y Yemen, han atentado en Estados Unidos. Desde 2001 han muerto 123 personas en ataques terroristas en suelo americano, frente a las más de 230.000 fallecidas por el crimen y la violencia relacionada con las armas de fuego en ese mismo periodo de tiempo.